izquierdo. Con él, el cristal delantero del carro de él. Cristal te cortó el brazo. Me cortó el brazo. En el mismo instante. El brazo no apareció porque la persona que me chocó, el brazo quedó dentro del carro y él lo botó y más nunca apareció el brazo. Cuando vino a aparecer ya fue medio tarde para poder ponérmelo. Ya había unos perros que se lo habían comido una parte. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. El de la entrevista. Juan Muñoz Oficial TV. Activa la campanita, suscríbete a mi canal, estamos activos. Señores, una entrevista de la que hemos hecho en la calle, de personas, señores, que tienen algo que decir, algo que contar. En esta ocasión nos encontramos con un joven de aquí de la provincia de Peravia, Carlos, mejor conocido como Guerrero. En el día de hoy nos va a contar un poquito de lo que es su vida. Como podrán ver, el muchacho es un joven emprendedor. Podemos decir que es una persona discapacitada, pero con mucho entusiasmo y con mucho interés de seguir adelante. Mi hermanito Billy está en la cámara, un saludito para Billy. Y en el día de hoy vamos a conocer tu historia. Carlos, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Carlos, ¿qué edad tú tienes? 27 años. 27 años. ¿Tú eres de aquí, nativo de aquí o eres de otro lugar? Nativo de Baní. Nativo de Baní. ¿Qué tiempo tienes tú aquí, instalado aquí en este lugar? ¿En este lugar? Yo nací acá. ¿Tú naciste aquí? Ya te lo pregunto porque a veces se pueden, Santa Elena, Santa Rosa, el barrio El Padre. Me he mudado en varios sitios, pero nací acá. Okay. Tú tienes 27 años, a tus 27 años, ¿a qué tú te dedicas? Me dedico, soy pizzero y electrónica automotriz. ¿Electrónica? Automotriz. Okay. Yo vine hace unos días, yo vi que tú estabas como montando una bocina o algo, ¿tú también bregas con sonido? Sí, eso es electrónica automotriz. Okay. Autosonido en vehículos, alarma, luces de xenón, cualquier accesorio de vehículos. Okay. Hay que aprender, yo no sabía ese chin. Señores, en el día de hoy vamos a conocer un poquito de la historia de Carlos, mejor conocido como Manolo, que es una persona que, como podrán ver, es una persona discapacitada, pero se dedica a varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque lamentablemente en el país que vivimos y en gran parte del mundo hay personas que por su discapacidad física se limitan y pues se tiran al abandono, se desprecian y un sinnúmero de cosas. Pero hoy vamos a conocer un poquito de esta historia. Manolo, ¿cuándo tú inicias con este negocio? ¿Qué te inspira a ti? Yo inicié con este negocio alrededor de hace 4 años ya. 4 años. Sí, me inspiró una persona, la cual me ayudó mucho. Me habló del negocio, conocimos el negocio y empecé en la esquina de Chocho. Me instalé en la esquina de Chocho con una estufa y una mesa, lo primordial que yo necesitaba es mi mercancía. Y de ahí en adelante, gracias a Dios, he salido adelante con la pizzería. He pensado poner unas cuantas más en varios lugares, tanto como San Juan, Barahona, varios sitios. Ah, pero que tú te quieres quedar con el suelo entero. No, no, porque uno tiene que aprender. Real. Uno no se puede quedar instalado en un solo lado, tú sabes. Okay. Tienes aquí 4 años ya. Ya 4 años, sí. ¿Y con el otro negocio? No, de ese, te digo, yo empecé a trabajar de los 10 años en eso. Yo veo que tú tienes una discapacidad aquí que todo el mundo ha podido observar. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso fue un accidente que yo tuve hace 5 años ya. 5 años. Una persona que estaba borracha me chocó de frente haciendo un rebase repentino, un rebase indebido. Y hoy en día fue con el cristal delantero que perdí el brazo izquierdo. ¿Con él? El cristal delantero del carro de él. Cristal te cortó el brazo. Me cortó el brazo. En el mismo instante. El brazo no apareció porque la persona que me chocó, el brazo quedó dentro del carro y él lo botó y más nunca apareció el brazo. Cuando vino a aparecer ya fue medio tarde para poder ponérmelo y ya habían unos perros que se lo habían comido una parte. Espérate. Para yo poder escuchar eso bien. Cuando tú tienes el accidente, tú pierdes el brazo inmediatamente. Inmediatamente, yo perdí el brazo, yo me paré, me vi sin el brazo, me senté, el brazo no apareció porque el brazo quedó dentro del carro. Entonces el señor que estaba, que fue que me chocó, él parece que del susto, del miedo, parece que botó el brazo para un dealer. Y en el dealer habían unos perros se lo comieron. Se comieron parte del brazo y el brazo ya no servía. Déjame yo tratar de digerir esto porque es un poquito incómodo escuchar esto. Cuando tú tienes el accidente, inmediatamente tú te ves sin brazo. Tú, obvio que tú sentiste dolor, pero tú no sentiste dolor. No sentí dolor.
O sea, el susto, la impresión, tú no... Nada, yo me senté y ahí fueron unos muchachos que me recogieron. Me trajeron para el hospital, pero no sentí dolor, ¿no? Si te digo que sentí dolor, te voy a hablar mentira. Ni de ahora ni nunca he sentido dolor. Tú estabas en tu juicio normal, tú no habías consumido droga, tú estabas normal, tú no habías bebido. Y una cerveza me bebí ese día. Salí, acababa de terminar un trabajo como a las 11 de la noche. Porque fue tarde, fue como a las 11 y 40 y algo por ahí. Llegué a la casa y me llamaron una persona ahí en Paya para que la fuera a recoger. Yo le hice favor, le di a recogerla, pero no me dio tiempo ni de llegar. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu brazo no está en el vehículo, pero tampoco está en el de él porque ya él lo había botado, y va a tener a un dealer y unos perros se lo comen, ¿qué tú pensaste en ese momento? No, a sinceridad yo no lo vi. Ni lo he visto ni lo quiero ver. Porque dime. ¿Esa fue la última vez que tuviste tu brazo? Sí, yo me vi, la última vez que yo me vi el brazo fue cuando yo tuve el accidente. Ponte por aquí, camarógrafo, por favor, ponte por aquí. Fue cuando yo tuve el accidente, la última vez que yo vi el brazo fue en el instante del accidente, ya no lo vi más. Más nunca. ¿No te ha hecho falta? No te voy a decir que no, que a uno le hace falta su extremidad, eso sabes, pero ¿te puede decir que yo para salir adelante me ha hecho falta? No. No, porque yo veo que tú hasta ahora tienes tus dos negocios, te mantienes bien. Y que yo era izquierdo. ¿Tú eres izquierdo? Sí, ahora soy derecho por obligación. Ahora yo aprendí a escribir, a hacer todas mis cosas normal, como si... Todas tus cosas tú las hacías con tu brazo izquierdo, que fue el que perdiste, pero entonces tuviste que aprender con el derecho a escribir, las manualidades. Todo, desde un principio de cero, claro. No yo solo, para eso yo tuve que coger rehabilitación. Ok. Tuve una cuanta terapia, rehabilitación, para poder agilizar la mano. ¿Mentalmente no te afectó? Gracias a Dios hoy en día, no. ¿Y emocionalmente? Emocionalmente nunca. Gracias a Dios, al revés, mejor... Yo digo que desde el primer instante yo me vi así y dije, no, si Dios quiso que Dios fuera así, fácil. Yo tengo que aceptarlo. Real. Pues si tú no lo aceptas como tú eres, ¿cómo tú crees que tú puedes salir adelante? ¿Tú conociste a la persona que provocó el accidente? Claro. ¿Cómo tú te llevas actualmente con él? Bueno, no te puedo decir que me llevo, ni me llevo bien ni me llevo mal. Porque esa persona actualmente nunca se hizo responsable de lo que hizo. ¿Sabes? Más sin embargo, cogiendo lucha en el tribunal con él. ¿Todavía sigue cogiendo lucha? Claro, todavía está en eso. Ya hace 5 años. O sea... Y nunca se hizo responsable a nada, ni... La persona que provocó esto no se ha hecho responsable y no te quiere dar la cara. Y no, él... Es tan tal que yo estaba interno en el centro médico. Duré 26 días interno, me hicieron 25 cirugías. Porque cogí una bacteria en el Darío. ¿25 cirugías? Para poder limpiarme la bacteria del brazo. Y es tan tal que yo estaba interno acá en el centro médico y la bomba que está al frente de gasolina, él trabaja en esa bomba de gasolina y él nunca fue a verme en ese tiempo. O sea, él trabajaba al frente donde tú estabas interno y nunca pasó a ver. Nunca, nunca subió a verme. O sea, que él nunca preguntó por ti, ni cómo tú estabas, ni si estaba vivo, ni estaba muerto, nada. Parte de la familia fueron una hermana y su mamá y ya, fueron como 4 o 5 veces y más nunca. Y yo lo veía él todos los días trabajando, todos los días lo veía, ¿no? Como si nada, como que si no ha pasado nada. Si tú lo vieras ahora mismo, ¿qué pasaría? No, si lo veo normal. Normal, porque yo lo he visto muchas veces en el tribunal cuando me tocan cita con él y lo saludo, le doy la mano, porque nadie quiere tener un accidente. Pero tú sabes que tú tienes que hacerte responsable a las cosas que pasen. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Tú no lo quieres tener, pero si tú lo provocas, ¿qué tú tienes que hacer? Hacerte responsable. Entonces, eso fue lo que no hizo, ¿verdad? Eso me dolió a mí más por una parte. ¿Que él no se hizo responsable? Pues que a mí no me interesa el dinero, porque eso no es nada, pero la atención. Tú me vas a ver cómo tú sigues, te hace falta esto, te hace falta aquello. Vale más que cualquier cosa. ¿Tú me entiendes? Porque tú con el dinero no... El dinero no te da felicidad, el dinero no me va a devolver el brazo. No me lo devuelve. Entonces dime, yo tengo una prótesis y no me la pongo. ¿Tú tienes una prótesis? Sí. ¿Esa prótesis vino por vía de quién? Por vía de varias personas. De varias personas que yo hice un telemaratón con Guaro Andújar. Varias personas recogieron, me dieron parte del dinero, me ayudaron con eso y yo la compré. Y la compré con un pensamiento de que le iba a utilizar en un trabajo o algo, ¿no? Nunca. ¿Tú puedes mandar a buscarla? Yo nunca he tenido en mi mano una prótesis. Tú la puedes mandar a buscar y... Wellington, búscame la prótesis que está en el cuarto mío. Y yo no me la pongo porque en verdad es demasiado pesada.
Es muy, muy pesada. Muy pesada y hace su facilidad de que sube el brazo, abre la mano y todo, pero... Cuando sucede eso, cuando pasa eso, ¿tú pensaste que tu vida se iba a limitar por eso? No. No. No, no vi limitaciones porque sí era difícil, yo empecé de cero, porque te voy a decir que para comer yo tenía que... Yo como la mano derecha y se me caía, también embarraba. ¿Tu izquierda, tu izquierda anterior? Sí, ahora yo con esta mano, hasta los cordones me amarro yo solo. Sin tener que buscar a nadie. Oye, escúchame que me ría, pero es un poquito cosa, como jocoso, que con una sola mano tú puedes hacer todo eso sin ningún tipo de problema. No, eso, claro, uno es lo que se impone, porque Dios te quita algo, pero te da más habilidad en otras cosas. Eso sí es verdad. ¿Tus planes ahora mismo cuáles son? Mis planes son grandes. Son grandes. Poder salir adelante y ayudar a muchas personas. Ayudar a muchas personas. Que parte de mi familia siempre se ha dedicado a eso, en diciembre, en enero. Nosotros recaudamos fondos y vamos a familias que necesitan hacer una cena de Navidad que no la pueden tener. Otra familia, siempre estamos en eso casi todos los diciembre y aportamos algo todos los diciembre para... Qué bueno, qué bueno. ¿De qué tiempo tienen ustedes haciendo eso? Bueno, a sinceridad, mucho antes del accidente que yo tuve. Mucho antes del accidente. 6 años. Por ahí. 6 años. Tú tienes aquí una venta de pastelitos, allá adentro vende... Este es de mi papá. Eso es de tu papá. Allá adentro tú vendes pizza. ¿Tú mismo preparas la pizza? Sí. ¿Tú mismo? Sí, yo también la preparo yo mismo. ¿Cuántos empleados tú tienes? Ahora mismo tengo 2. ¿Qué tú tendrías que decirle a esa persona que tienen una discapacidad ahora mismo, pero que en vez de dedicarse a hacer lo que tú estás haciendo, lamentablemente se han tirado a la calle a pedir, a mendigar y esas cosas? No, que no hay por qué hacerlo, que existen algunos motivos, algunas cosas diferentes para uno salir adelante. Que uno con la capacidad que uno tiene, uno puede salir adelante como sea. Real. Porque Dios le quita una parte, pero le da facilidad en otra. ¿Cómo funciona esto? Ok. Espérate, agarro ahí. ¿Cuánto que tú quieras? Puesto así, uno seguro ahí, porque ya le sube la mano y todo, y claro. Okay. ¿Cómo abre la mano? ¿Cómo la abre? La sube también, normal, pero que no me pongo eso. No, no te hace falta. No me hace falta, no, eso es incómodo. Eso es una incomodidad bárbara. Yo me puedo poner un abrigo o algo, lo que sea, y tú me ves y me dices que... ¿Qué es un brazo? Porque tiene su falta. Tiene la mano igual. Mira aquí, o sea, la textura y todo. Wow. Miren, señora, nada más hay que decir que Dios libre a uno, porque en una situación así es incómodo. Yo sé que hay personas que son de sentimientos frágiles, que cuando viene a ver le hace falta su brazo, se van en sentimiento. ¿Tú nunca te fuiste en sentimiento de que ponerte a llorar, de que mi brazo? Nunca, gracias a Dios. No te voy, pues, mucha gente puede decir que sí, que no puede decir así, no. Mi mamá y mi papá y todas las personas que me rodean son testigos de eso, nunca. Al revés, me dicen que donde yo saco tanta energía, pues yo soy así. Que si fueran ellos, tuvieran en pedazos. Yo no, eso es normal. Es que uno tiene que seguir, la vida sigue. La vida, de lo único que tú no te puedes salvar, de la muerte. Real. Y a veces Dios hace su milagro. Y a veces hace su milagro. ¿Qué es un milagro? Me dejó vivo así. Tengo que gozarlo así como soy. ¿Tú vas a fiestas, a teteo y cosas así? Yo no me tengo que esconder de nadie. ¿A ti te gusta el teteo? El que no me quiera ver, que se tape. O que se quede en su casa, que no salga de su casa. Claro. Tú tienes que aceptarme tal como yo soy. Tú no puedes cambiarme a mí. Claro, he visto personas por ahí que me ven y como diferente, como que yo soy otra persona diferente. ¿Sabes? Al revés, y yo gozo más que ellos 10 veces. Esto no cambia nada. Yo ni me lo pongo. Yo no tengo que ir con eso. No te hace falta. Yo me voy así como yo soy, y si me quieren me aceptan, y si no me aceptan bien, que rueden ellos, yo me quedo igual. ¿Tu vida espiritual cómo tú la ves? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Tú crees en Dios? Mucho, claro. A él se lo debo todo. ¿Tú crees que en algún momento tu vida sea 100% dedicada a él? No te puedo decir 100% porque a veces uno no tiene su pecado. Tú sabes que para uno estar 100% a él es muy difícil. No hay nadie que pueda decir yo estoy 100% a Dios, porque no es así. ¿Pero lo has pensado? Sí, lo he pensado. ¿Te gusta la vida del evangelio? Puede decir que sí, puede decir que no, porque hay
muchas restricciones que yo la veo mal, tú sabes, pero yo estoy bien tal como soy. Yo confío en él, creo en él. Si voy a hacer algo, al primero que le pido a él, no hago nada sin no estar adelante. Mira, ya para terminar aquí, yo quiero que tú me le des un consejo a esa juventud que está ahí. Déjame colocar esto por aquí un momento. Yo quiero que tú me le des un consejo a esa juventud que está ahí, que en algún momento de su vida quizás se sienten frustrados por cualquier situación que le pase y no sepan cómo reaccionar, no saben cómo reaccionar y pueden cometer cualquier tontería, cualquier decisión irreversible. Y yo sé que tú, en tus palabras, porque ya tú has vivido ciertas cosas que realmente no tienen... No se las recomiendo a nadie. Yo no se las recomiendo a nadie. Yo quiero que tú me le digas unas palabras a esa persona. Porque yo para mí lo veo fácil. Para mí esto no es nada. Porque yo digo un brazo no es nada, una pierna no es nada. Pero para otra persona hasta un dedo que le falte mucho. ¿Por qué? Porque tienen su mente un poco cerrada. Porque tienen que pensar, Dios quiso esto, que si Dios quiso que esto pase fue por algo. Uno tiene que salir adelante uno mismo, uno tiene que luchar uno mismo, pero no llevarse de nadie. Nadie te mantiene. Nadie te da 2 o 3 pesos para que tú hagas lo que tú quieras, te lo comas o algo. Nadie te da eso. Entonces, si tú consigues lo tuyo tú y tú luchas por ti, la fuerza de voluntad la tienes tú, no la tiene más nadie. Fuerza de voluntad es lo único que uno tiene que tener. Si tú estás pensando en hacer lo que sea, suicidarte o lo que sea, mira, no lo pienses. Porque en verdad la vida hay que valorarla mucho. Eso es verdad. Mucho, mucho hay que valorarla. En verdad, la oportunidad que Dios te da a ti de tú tener una vida y tú salir adelante, sin hacerle mal a nadie, claro, es muy buena. Lleva una sonrisa, donde quiera que tú vayas, tú te puedes estar destrozando por dentro. Lleva una sonrisa siempre. Porque, ¿de qué vale tú estar triste y estar todo el tiempo aburrido? No vale la pena. Todo el tiempo feliz, todo el tiempo, si tú tienes que gozar cosas, si tienes que estar a tu lado a llorar, llora. Porque uno tiene que desahogarse algunas veces. Pero nunca cometer el error de ni intentar algo contra ti mismo. Señores, miren, a veces uno dice que las cosas salen fácil, pero cuando uno escucha palabras así de personas que están en esa situación, pues uno toma conciencia y dice que realmente vale la pena vivir la vida. Mi hermano, gracias por la oportunidad que me brindas de conocer un poquito de tu vida. De verdad que me siento bien porque me diste la oportunidad de que tú me dieras, de que tú me aclararas y me dijeras cosas que han pasado por tu vida y que no te sientes mal por esto. Les recomiendo a todos ustedes que se suscriban al canal, le den like, comenten, que apoyen esta entrevista, de verdad que sí. Carlos, ¿verdad? No sé, no me salen palabras realmente, porque normal uno te ve una persona con un brazo menos normal y uno lo ve normal, pero cuando uno se siente escuchar lo que tú estás diciendo ahora mismo, pues la situación cambia. No, y no es nada. Lo único que sí yo sentí mal, que te lo voy a decir ahora, después que yo tuve el accidente, fue una sola cosa. Que cuando yo tengo una hoja de vida muy buena, un currículum perfecto, tengo como 7 cursos técnicos hechos, casi 7 y algo, o 8 creo que son. Y en verdad, yo con esa hoja de vida iba ya a regar currículum a muchas partes, el tribunal, el hospital, mínimo. Donde yo trabajaba, que yo tuve el accidente, fue yo trabajando en la Fosforera del Caribe. Así mismo, cuando yo entregué la de alta que me dieron en la clínica, así mismo me botaron. ¿Cómo fue? Me botaron así mismo. Yo tuve la de alta hoy, yo estábamos a llamar para que venga a trabajar. Cuando yo fui, que me llamaron, me dice, no, te estamos llamando para darte tu carta de despedida. ¿Por eso? Sí, por mi discapacidad. Y así yo fui, así como tú me ves. Esa fue una de las cosas que me motivó a mí. Que yo iba a varios sitios a buscar trabajo, teniendo una buena hoja de vida. Me decían, los primeros que me veían en la hoja de vida decían, tú tienes buen récord, pero tú puedes trabajar. Dudaban de tu capacidad. Tú puedes trabajar, yo. Pero ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo que no tiene los demás? Yo tengo un brazo menos, pero yo hago más que otra persona. Porque que uno Dios le da habilidades que uno la puede sacar adelante. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Tú me entiendes? Entonces, gracias a esa persona que un día me rechazaron, no te voy a decir que tenga mucho ni que tenga poco, pero tengo hoy en día lo que tengo.
Y no depende de nadie. Y salí adelante hoy en día por ellos y por mi mamá, mi papá y mis hermanas que siempre han estado ahí. Carlos, gracias por la oportunidad. No hay para más. Suscríbanse, denle like, comenten y comparta. Carlos, de verdad me siento contento por ti. Este programa llega gracias a... suscribirte a nuestro canal de YouTube, Juan Muñoz Oficial TV.